Estamos muy bien, estamos de fiesta, el hospital lo está festejando y quiero que nos encuentren en un buen momento. Por un lado, todo el hospital ha terminado las obras para la acreditación de la carrera de odontología. El hospital es el centro de práctica más importante de la carrera. Paralelamente, ayer y hoy se han desarrollado jornadas que en este caso han sido de extensión a la comunidad. Se están haciendo mamografías gratuitas con seguimiento para aquellas mujeres que tengan algún problema mamario por los ginecólogos del hospital. Se está haciendo también actividades en el centro de jóvenes con charlas sobre procreación responsable, sobre sexualidad responsable, sobre anticoncepción, calidad de vida, ambientes saludables y también se están haciendo actividades de mediación de conflictos, que es un aspecto bastante interesante y que las instituciones deben desarrollar. No, celebrar, acompañar y bueno, y seguir reclamando fondos que esperamos que lleguen, más allá de los anuncios, fondos que todavía no han ingresado a las cuentas de la universidad para poder dar respuesta al crecimiento que nos merecemos como comunidad asistencial, una de las pocas universidades que tiene un hospital universitario, que lo queremos abrir en la comunidad y dar respuesta en el marco de una red de salud pública en la provincia. Nosotros tenemos una gran expectativa con el gobierno electo porque tenemos diálogos de acompañamiento hacia los hospitales universitarios, hacia un sistema de salud pública donde los universitarios podamos contribuir desde las carreras de ciencia de la salud y también de los hospitales universitarios, y también un diálogo para el acompañamiento que necesitamos como universidad en el laboratorio de producción de medicamentos públicos. El deseo es trabajar fuerte junto con toda la universidad en la nueva estructura orgánica funcional del hospital y de la universidad, para que de esta manera lo más importante que tiene el hospital y que es su gente pueda tener un lugar adecuado en este nuevo perfil del hospital. Un hospital donde queremos que la asistencia y la extensión en la comunidad sea el eje, pero también la docencia y la investigación como todo hospital escuela.